Vamos a resolver estos dos últimos puntos del ejercicio 28. Y acá me dan una serie de ecuaciones o restricciones para definir el subespacio S que pertenece a R3. A ver, ¿qué hacía yo con esto? Yo podía despejar una en función de las otras, ¿sí? Pero voy a tener un problema si yo lo hago alegremente. Lo que me conviene es, adivinen qué, triangular las ecuaciones. Cosa que si aparece alguna ecuación que sea combinación de las otras, yo la puedo eliminar y no me estorbe. Si ustedes miran bien esto, puedo decir que está obtenido como dos veces esto más dos veces esta ecuación. O sea que esta ecuación surgiría de estas dos. ¿Sí? O sea que es una ecuación superflua. Pero vamos a hacerlo como si no nos hubiésemos dado cuenta de eso. Yo voy a buscar los generadores, etc. Voy a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, perdón, antes de buscar los generadores, va a saltarse, va a ser evidente que esta ecuación es superflua. Bueno, escribo acá el sistema completito. 1x1 más 0x2 más 1x3 igual a 0. 0x1 más 1x2 menos 1x3 igual a 0. Y ahora esto. 2x1 más 2x2 más 0x3 igual a 0. Y lo triangulo para ver qué es lo que obtengo. 1, 0, 1, 0. 0, 1, menos 1, 0. 2, 2, 0, 0. Ojo que acá estoy, cuidado, estoy triangulando ecuaciones. Estoy resolviendo un sistema. No lo voy a resolver. Estoy buscando ecuaciones que sean superfluas. Y después voy a resolverlo porque me debería quedar un sistema, si es así, compatible indeterminado. Pero el mecanismo es siempre el mismo, triangular a ver qué me queda. A ver, acá digo, a la fila 3 le resto dos veces la fila 1. Y me queda 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, esto menos el doble de esto es 0, esto menos el doble de 2, esto menos el doble de esto es menos 2, y 0. Y si ahora hago fila 3 menos 2, fila 2, para eliminar este 2, me queda simplemente esto, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, y acá tengo 0, 0, 0, 0. La tercera ecuación estaba de más. Y ahora me voy a guiar por estas dos. Voy a decir que x2 menos x3 es igual a 0. Esta. O sea que x2 es igual a x3. Y de la primera ecuación, de esta misma, que esa no la toqué, digo que x1 es igual a menos x3. Con esto voy a un genérico, x1, x2, x3. Y digo, x1 es menos x3. Sustituyo esto acá. x2 es x3. Y x3 sigue siendo x3. Pongo x3 afuera como un escalar. Le pongo nombre de escalar, que es lo mismo. Lo que a mí me importa es que S está generado por el vector menos 1, 1, 1. Como es un único vector y no es nulo, una base de S es el conjunto menos 1, 1, 1. Y la dimensión de S es igual a 1. Quiere decir que S, este subconjunto, este subespacio vectorial, ese es una recta. Si tienen un poco de memoria, una de las formas de ver una recta en R3 era como intersección de dos planos. Esto es la ecuación de un plano y esto es la ecuación de otro. Ambos pasan por el origen y en esa intersección tengo la recta generada por aquel vector. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer lo mismo acá.
Acá no hay mucho para elegir. A ver, si yo digo que de esta ecuación puedo sacar esta, estoy mareado. No hay forma de que yo con esta ecuación llegue a esta. Tengo dos ecuaciones. Así que podría decir, bueno, no lo voy a triangular. No voy a repetir el mismo procedimiento siempre cuando no es necesario. Yo digo, x1 es 3x3. Y ahora despejo de acá x2. x2 es igual a menos x3 más 2x4. Ahí está reescrito este sistema de ecuaciones. ¿Para qué hice esto? Para sustituirlo en un genérico. x1, x2, x3, x4. Donde tengo x1 pongo 3x3. Donde tengo x2, toda esta expresión. Menos x3 más 2x4. x3 es x3 y x4 es x4. Separo, descompongo x3 por un lado, los términos que tengan x4 por otro, en otro vector. Saco x3 y x4 como un escalar. x4 por 0, 2, 0, 1. Les cambio el nombre. Y veo que una base de S es este conjunto. Este vector y este. Porque lo generan, ¿ven? Allí los generadores. Y son, obviamente, son L y I. No hay forma que multiplicando este por un escalar yo llegue a este otro. Así que la base es 3, menos 1, 1, 0, y el vector 0, 2, 0, 1. 0, 2, 0, 1. Y la dimensión de S es 2. ¿Será una recta? No es, porque es de dimensión 2. ¿Un plano será esto? Pero estoy en R4, no sé si es un plano. Lo que sé que no es una recta y no es un hiperplano, que eso es otra cosa. Hasta la próxima.